hace, no te puedo decir que la vacié un poco a esta, así la honesta, que esta. Ah, ¿cómo? A ver, ¿vas a hacer todo un truco o qué? Sí. Ah, ok. Es todo un acto. Nos va a enseñar la manera cumbia 420. La manera de tomar allá, cumbia 420. Estamos haciendo un ritual así de niño. Ya está, esto se hizo una clandestina. ¿Se fue la vacación, no? Sí, sí. Después de 16 minutos que Elegante cortó. ¿Cómo que en México cuesta más? Es tu ejercicio de la semana, Ele. Muy bien. Contarte una botellita esta. Viste que queda como filosa, ¿no? Quedó filosona. ¿Sí? Ahí. Es para hacer la mezcla del Tinder, ¿ok? ¿Cómo le llaman acá? ¿Encendedor? ¿Encendedor? Ah, yo también encendedor. ¿Tú cómo le llamas? Encendedor también. Ah, también. Mira. Pasa que la otra vez lo llamaban de otra manera. Acá también le decían lumbre. La lumbre. Lumbre, el fuego. El lighter. ¿Quién le dice lighter? No mames. La otra vez, Bilardo estuvo atento a eso y yo y Perro Primo no nos dimos cuenta. Estábamos con Secán, ¿no? Sí. Él me dijo, yo no me había dado cuenta. La lumbre. Decía, sí, la lumbre es más norteñón. ¿Tiene lumbre? Dijo. Y yo digo, no, porque no, habían entendido cualquier cosa. Era una droga, habías entendido. Y después, pero Perro Primo no me pasaba el fuego y me da el encendedor. Adelante, quedó como si lo estaban. Y o sea, él me estaba pidiendo y yo le dije que no tenía. Y después yo le pedí que me dé mi fuego y me. Claro, creyó si que. Si Secan está viendo esto, no fue grosería, fue simplemente un malentendido. Bilardo me puso atento en esa, yo no me había dado cuenta. Perdóname, Secan. Una disculpa, Secan. Esto fue un poco onda. Tóxico, ¿eh? Mira, esto, un poquitito para ablandarlo ahí, le sacás el filo para no dañar. Sí, porque si no te puedes cortar la boca. Claro. Protocolo anticovid. Sí, ahora, no les recomendamos que quemen plástico en lugares cerrados. Claro. Aquí tenemos ventilación. Estamos. Mucha ventilación. Sí, no. Casi hay una ventana. Obvio que en estos momentos no se puede compartir, pero bueno, la idea para compartirlo. Ok. Pum. Y Edito. No mames, esto es una cátedra. Sí, estoy emocionadísimo. Sí. Fernet. Cuidado que no tiene boquillas. Ah, no tiene. Ese sale todo. O sea, es de todo. 30 de Fernet, recuérdenlo. No, le ponemos hielo. Dice, y nos tomamos, bueno, el Fernet directo. Vamos a hacer una medida. Vos decime qué, cuánto por ciento será. Yo ¿no? diría 50-50, sinceramente, güey. No, o es mucho. Es mucho. A ver, necesito tirar un por ciento. A ver, 40. Bueno. Yo creo, ¿no? Para siento que los argentinos se van a enfadar cuando vean ¿crees? Esto. No, güey. ¿Cómo 40-60? Tiene que ver después el visito, después. Tomarlo. No nos lo vamos a acabar. ¿O oh, sí? Eso sería Coca-Cola, ¿no? Y esto es. Ah, y es refresco de cola. Refresco de cola. Ahí va. Pillocola. Pillocola, la nueva marca. A ver si yo la calculo la primera. Naos. ¿Cómo se están haciendo virales los comentarios de Luisito Comunica compra Coca-Cola? Luisito Comunica compra. Me gustan, me dan risa. Compra las Águilas del América. Imagínate. Imagínate sí. Eso. Ahora precisamos. ¿Me pasas? ¿Necesitas un cuchillo para menearlo? Para darle el meneo ahí. Vamos a revolver. Menealo. Güey, me encanta esa espumita que deja el Fernet. Se ve deliciosa. Es ¿no? brutal, delicioso. Pero no lo es. La espuma más puro. La verdad que me agarró una gana de tomar. Bueno, ahora ¿verdad? Esto. Rico, se ve delicioso. Oh. Solemos tirarnos en la cara. Te bañas no. con eso. ¿No pero quieres vale. primero servir un poco en los vasos no, para no, que no compartamos el vaso? No. Es que estamos en COVID, la gente va a decir vamos, que compartimos vamos a, un vamos vaso. A elegir dos lugares o tres. Eso me parece ah, excelente. Eso, ¿te parece? Podemos servirlo en vasos, yo ya me acabé esta madre. Y bueno, dale, lo servimos en vaso. ¿Sí? Pero que Luisito tome ahí, que alguien tome ahí. Claro. Dale, uno que le dé la probadita y servimos del otro o lado. O sea, vale. Primero sirve y luego tomamos el vaso. Eso hace lógica, ¿no? Claro. Y güey, mira, hasta quedó el piquito como de jarra. Sí, quedó jarroso quedó, el piquito. Es una artesanía de. Sí, pero eso de casualidad. No, este paso no, no, ¿quién es? ¿Qué casualidad? Yo supongo. Este es mío. Qué bonita pues, jarra, ¿eh? Está bien. O sea, esto ya parece un mercado, güey. Hay botellas de sí, coca. No, hay, no, no, no. Es artesanal. Uy, ver, frito, güey. ¿Este? Qué rico, güey. Frito, delicioso. No, pues este es tu vaso, mejor. No, pues ese es tu vaso. Tú toma de ese, claro. Mira, tú eres el ahí, proveedor. No, Luisito toma de ese. O yo tomo de ese. Ok, dale. Entonces tú toma este vaso. Y yo tomo... Exactamente. Ahí, foto, ahí está. Ahí está. Luisito toma. Ah, qué rico, güey. Salud. Salud. ¿Se dice salud de otra manera? Salud, chin, chin. Chin. Salud, chin, chin. Salud, chin, chin.
Sí quedó 40-60, qué ¿eh? Qué rico quedó, no mames. Quedó rico la primera, riquísimo. ¿No? Sí. Te quedó brutal. Tienes el pulso ideal, amigo. Ey. La medida. Ideal, la medida. Llamaríamos la medida no me esto. No tenía fe. O sea, y hasta esta... rato no me armo un fernet. No, te quedó brutal. Gracias, amigo. Y gracias por traernos el fernet. No, qué detalle, lo apreciamos. Oye, ¿y esta eres es la primera manera... persona que trae una botella de alcohol al podcast? Ah, sí, regularmente hecho. Siempre se llevan botellas ¿sí? de alcohol. Es la primera que trae un regalo. Mira, la galera. Es que es elegante. ¿Cómo no nos va a traer algo? No nos va a traer algo? Y a mí me sorprendió también que Luisillo al toque. No era el único, no era el único. Oye, y esta es la manera como... a ver, voy a decir esta palabra porque tú la usas mucho. No sé si sea ofensiva, pero es la manera turra de tomarlo. Claro. Ajá, ajá.